I thought I would know better. That's wishful thinking, thought there'd be no pressure. That's wishful thinking, is anything forever? Or just a feeling? What have I been so afraid of? I don't know. From Brooklyn to New York, then off to the West. In Cali, no Cali, we the best. My stripes, they American, let me express. And I keep it as loud as a total request. And they ask me these questions, like, how do you do it? Pressing the road and the music. Truth is, I'm always up, I'm always down. Worry about everyone else, but once in a while. Hola, me llamo Anel Gámez. Tengo 28 años. Soy egresada del Instituto Tecnológico del Ciudad Valle. Soy ingeniera en gestión empresarial con especialidad en gestión estratégica. Actualmente estudio una maestría en la UDG en línea. Me dedico a esto más que nada porque es mi hobby, o sea, es mi pasión. Mi alias es Neni. Tengo 5 años haciendo cosplay y es algo que me gusta, algo con lo que te distraes, con lo que buscas un rato, un pasatiempo. Y es algo sano, algo que te aleja de los vicios. Algo que por un momento te olvidas de que eres tú y te metes en los pantalones, en los zapatos de otro personaje. Watching buddy copy it. I'm westbound down and out. Feeling fake now like somebody found me out. Need to slow down. El cosplay es una contracción de la palabra cosplay, que significa juego de disfraces. Esta idea surgió en Japón a mediados de los 80, donde las personas se disfrazan, se caracterizan por un personaje favorito, ya sea de anime, manga, videojuego, cómics, películas, etc. El mundo es una posibilidad de cosplay. Catch myself. Once in a while I ask myself. Hay los gender benders, que son, por ejemplo, yo soy mujer y me puedo disfrazar de un personaje masculino, pero feminizándolo. Por ejemplo, un personaje Capitán América female. Igual los chicos pueden disfrazarse de una Morrigan male. También están los crossplays, que son el género como mujer, pero me disfrazo de un personaje hombre. También están diferentes tipos de géneros, como los furries, que son los que se disfrazan de personajes humanizados, pero personajes como animales especialmente, y los van caracterizando. Por ejemplo, yo ahorita traigo un personaje de Totoro, que lo estoy humanizando. Esa sería otra derivación del cosplay. Y también hay distintos géneros ya, como el ecchi, que son ya un poquito más elevados. Y se pueden caracterizar de, les digo, de lo que sea, en especial de los personajes que sienten que a ustedes les gustan. No nada más de, ah, ok, lo voy a hacer. En la preparatoria siempre veía que había personajes muy bonitos de anime y manga. Creo que fue el auge en cuanto a manga y anime en mi temporada de preparatoria. Siempre veía imágenes o dibujos, fanarts, de aquellos personajes que a mí me gustaban. Y empecé a ver caracterizaciones de dichos personajes por personas. Y dije, ah, mira, qué bonito, me gustaría hacerlo algún día. Conforme pasó el tiempo y me adentraba, ya tenía más posibilidad económica y posibilidad de tiempo, se fue dando esto poco a poco, cuando finalmente me hice que, ah, ok, lo voy a hacer ya, pues, ya, mágicamente tengo mis cosplays. No, es algo que requiere tiempo y esfuerzo, sobre todo esfuerzo, donde nuestras posibilidades, tanto económicas, materiales y manuales, no lo permitan hacer. Si tú te dedicas a de lleno, hay personas que, por ejemplo, como yo, nos acercamos a una persona que se dedica a eso, a los cosméticos, que son los que se dedican a hacer los trajes. Y con ello, pues, aparte de que tú pagas una atención, un paso que es un costo, estás contribuyendo a apoyar económicamente a la persona. I'm always down, worry about everyone else, but once in a while I catch myself. Once in a while I ask myself, what am I doing? Pues depende del tipo de tela. El traje más sencillo creo que te sale como en 150 pesos. Las pelucas te salen de 400 a
500 pesos, depende del tipo de peluca, la más económica son las de 350. Los pupilentes, 350. Y así vas para algo más elevado, como hacer los props, que son los, la indumentaria, los accesorios, armaduras, ya eso eleva un poco más el precio. Un cosplay bajita la mano, más o menos sale de 1,000 pesos. He representado 19 y una versión alterna de los que me acuerdo ahorita es Yuki de Vampire Knight, una Mei de Rizama, un personaje que se llama Madura de la serie Alien 9, Toro, 4, Elsa, Rose, Elsa versión kimono de Rose también lo estoy tratando, Dipper y Mabel de Gravity Falls, Loki del universo cinematográfico Marvel, la Bruja Escarlata, el personaje humanizado de mi Pokémon de la tienda, Silvio, una versión Lolita también, se llama Mila Babicheva, es una patinadora de la serie Yu-Gi-Oh! Nice, Miku, la versión Miku de Hulk, Miku Caperucita, y bueno, creo que por el momento son todos los que me acuerdo, la famosa Reina de los Dragones de Game of Thrones, y ahora sí ya son creo que todos los que me acuerdo por el momento, ¿no? But once in a while I feel like, ooh, I just wanna dance and feel good. Creo que la Reina de Dragones así es la que más me gusta, porque creo que es esa pasión, ese lado que le dan a la mujer empoderada, que le ha dado la serie a esa mujer. Once in a while I catch myself. Once in a while I ask myself, what am I doing? Once in a while I need your help. Creo que sería la falta de humildad. La falta de humildad, porque como mencioné anteriormente, todas las personas hacen el cosplay por un hobby o por pasión. Hay personas que ya se dedican profesionalmente a esto. Pero creo que la falta de humildad es el principal error. ¿Por qué? Pues porque hay personas que se llegan a alardear mucho, que se les sube luego a la cabeza de que, ay, mira, mi cosplay está bien chido, ay, yo lo hice solo. Y dejan de lado el hecho de que otras personas también se esforzaron. El hecho de que falta humildad al momento de los concursos, o al momento de que estás en una promoción o de esa otra persona, y no te pones en los zapatos de esa persona todo el esfuerzo que está haciendo lo que hizo. Creo que sería ese el principal error, puesto que siento que va de la mano mucho con los valores. El hecho de tener humildad, ser generoso, no andar alardeando, no ser creído. Y si lo vas a tomar como un hobby, ok, te lo pasan para andar ahí echando chata o jugando o demás, pero si ya te vas a dedicar de lleno a eso, es mejor que te cataloguen como una persona profesional y humilde que como una persona creída y creída. En 10 años, no, la verdad no creo que en 10 años me vea siguiendo con esto. Creo que a lo mejor unos 2 años más. ¿Por qué? Hay personajes que sí, me encantan mucho. Y no he tenido el tiempo de darme una pausa para dejar de hacerlos. Pero últimamente, como el auge han sido mucho las series de televisión, los videojuegos, esa no es mi área en especial, siento que ya no hay personajes que me apasionen. Y aún así siento también que me debo dedicar más de lleno a otras cosas, darle
prioridad más al trabajo y a la familia, pero también ir buscando otros pasatiempos y otros objetivos para la No importa el material de que lo hagan, no importa si es muy económico, no importa si es muy caro, si tienen esas ganas, no sé qué hay con eso. Recuerden que solo estoy una vez. Y el recuerdo, me olvido, nadie te lo quita. Es una experiencia muy bonita, tanto hacer cosplay como una sesión, como participar en un concurso. La experiencia nadie te lo quita, te la pasas muy bien, te diviertes sanamente, que es lo principal. Te alejas de los vicios y haces nuevos amigos, sobre todo. But once in a while I feel like, ooh, I just wanna dance, I feel good, yeah. Nelly Shopping, la puerta grande, les tiene una gran sorpresa. Les vamos a regalar un paquete de la tienda de Nelly Shopping. Es sorpresa, ¿eh? Solo tienes que seguir los siguientes pasos. Número 1, darle like a la página de Nelly Shopping, que se adjuntará en la descripción. Darle like a la página de la puerta grande. Número 3, compartir este video. Número 4, en los comentarios escribir uno de los cosplays que viste en esta entrevista. Y ya estarás participando para un paquete sorpresa de parte de Nelly Shop y La Puerta Grande. Muchas gracias.